Estamos acá nosotros mirando. Y acá está dormido, mira esto. Qué bestia, wow. Mira, se quedó así. Mira su pata. Mira su pata. La roca no sé por qué. Ah, por si tumba los palitos. Sí, sí, capa son misterio. Cuidado, y la carachama, ¿no ha habido? La piraña, carachama. Paiche. ¡Oh, mira eso! ¡La carachama! Mira. Miren. Mire la destruz, compadre. Oigan, el día de hoy iremos al Parque de las Leyendas de San Miguel. Vamos a ver a Valentina. Vamos a ver a Valentina, amigos, la primera rinoceronte en el Perú. Un androide. Acá Luis. Luis dice que es un robot. Es un robot. Vamos a comprobar si es verdad o es un robot. Bueno, amigos. Bueno, ingresando nomás de plano nos encontramos el tarifario. Entrada general 15 soles, niños 8 soles de 3 a 12 años. A niños considerados de 3 a 12 años 8 soles, adultos mayores a partir de los 60 años 4 soles. Horario todos los días de 9 a 5 pm. Bueno, en la parte de allá es donde es la boletería, amigos. Así que vamos a tener que ir allá para poder comprar nuestros tickets 15 luquitas. Ahora tenemos que pasar por este laberinto así. Hasta la boletería. Bueno, gente, miren, ya pagamos la entrada. Nos dieron un solo ticket. Dice dos adultos, 30 soles. Bueno, siguiente objetivo va a ser el de allá. Ahí es donde presentamos. Todo sea por Valentina, ¿no? Bueno, vamos a ver si pasa el cuchacta ahora de la comida, ¿no? Claro, no. O sea que si no pasa ya ser... Ahora vamos a pasar al segundo filtro. El primero es en la presentación de tickets. Acá te y ahora revisan. Allá tenemos que pasar la revisión de mochilas. Ya nos han dicho que no pasan artículos de metal, filudos. Me pareció un penal. Es como el penal que te... 5 filtros tienen que pasar. Te revisan las zapatillas, te sacan el polo, te meten el sello en el pecho tipo el chancho. Ahí, claro. Todo sea por ver a Valentina. Ahí está, el androide. Sí, sí, sí. Revísenlo bien eso. Bueno, revisión de mochilas. Buenos días, señor. Muchas gracias. Bueno, gente, ya pasamos el filtro de la revisión de mochilas y presentación de tickets y por fin... Parque de las Leyendas. Nuestro sello me han puesto. Ah, también tu sellazo. Nuestro sello. 9:49. Bueno, estamos empezando a las 9:49 de la mañana, amigos. Nos esperan toda una aventura. Bueno, vamos a empezar por la región andina. Algo clásico, ¿no? Por el lado, ingresando hacia el lado derecho. Acá te muestra la secuencia en donde se va a ir mostrando cada región. Empezamos por la Sierra Selva, Huaca Tres Palos, Huaca y así. Huachipa es más chico, sí. Pero creo que acá le hacen mejor cuidado, creo yo, no sé, mi punto de vista, ¿no? Ya de repente usted ya pensará no sé cómo. Vamos a ver qué tan bien están cuidados los animales también. Eso también. Bueno, recibí algunos comentarios en el video del Parque de las Leyendas de Huachipa de que los animales estaban pasando sol, no les ponían un techito para que tengan sombra. Bueno, todas esas observaciones del día de hoy le vamos a estar documentando en el video, amigos, en este video. Llegando a la región Sierra, amigos. Encontramos al Puma Carranza. Al baile de la Malagua. ¡Wow! Mira. ¡Está qué enorme! ¿Qué es esto? O será porque lo estamos viendo desde abajo, ¿no? Mira su pata delantera. ¡Mierda! Una pataza. Una mano. Chiquita, ¿no? Pero mira su mano. Mira, gente, acá está el cóndor. Wow. Tremendo. Collarín ahí en el cuello. Un plumaje blanco. Algo característico de los cóndores machos. Y aquí va a estar
La vicuña. Mira la vicuñita. Chiquitita. No quiero imaginar su carne, compita. Con su papa frita. Ahora bien. ¿Has comido alpaca alguna vez o no? ¿Chicharrón de alpaca? Bueno, yo solamente cuando fui a lo mejor con mi pareja fuimos a Cusco. Vea. Nos metimos al mercado San Pedro y nos dieron una carne que se llama la malaya. Ya. Pero era de alpaca. Creo que es de alpaca, creo que es de esos animalitos de allá, pero qué rico. Ah, esta área no. Bueno, yo la había visto anteriormente cuando vine. En este águila. Ahí hay un águila. Ahí hay un águila. Vamos a la zona de la Pampa Galeras. Región de la Pampa Galeras. Mira, antes se podía ingresar ahí, ahora ya no permiten. Porque imagino que por la madera que están muy. Ah, mira, están rompiéndose. Está polía hoy, pero mira. Allá están las vicuñas. Allá están las vicuñas. Pones tu hamaca, ¿eh? ¿Quieres tu hamaca? Tu hamaca ahí. Tipo el bosque perdido de San Juan. La selva escondida. Mira esa alpaca. ¡Hala! ¡Miércoles! Mira, está tiradita así. Ay, su carita está como por un abrazo, ¿no? Un pollo ahí me metí. El chivo allá de. Oye, el chivo de la selva escondida. La alpaca durmiente, ¿no? Tiene que relajar el cuello porque el cuello es muy. Cuenta, bueno, estos camellos sí tienen su techito, mira, su zona de techito, lagunita, su árbol. Y aparte que les han cortado el pelo. Gato del pajonal. Parece un gatito normal, pero parece mal, ¿no? No, pero su pelaje es medio raro, ¿eh? Hacia allá. Pero deberían ponerle otro gatito más, ¿no? Porque hay otro por ahí. Es recontra chévere y que también me gusta del Parque de las Leyendas. Es de que podemos ver una huaca, que es parecido, bueno, es parecido a una pirámide o algo así. Es de la cultura Ishma. Acá hay un cartelito informativo que, bueno, nos indica que esto fue considerado parte de un calendario solar, amigos. Pero sin embargo se necesita mayor estudio. Mira, es enorme esto de aquí. Un complejo inmenso, amigos. Pero sí, estas paredes están. Bueno, hay una parte que son bien lisas, a pesar de que están trabajadas con arcilla, es una parte que es súper lisa. Entonces, sorprende realmente todo este trabajo, amigos. Bueno, sigamos. Hola, papita. Chévere, una partida. Bueno, saliendo de la región andina, gente, vamos a pasar ahora a la zona de la selva. Zona de la selva, ñaño. El panel informativo, 7 millones de kilómetros, amigos. 7 millones de kilómetros de selva amazónica. Vamos a recorrerla en el Parque de las Leyendas. Quiero ver el jaguar, ¿eh? Este pasillo, este túnel, súper clásico, ¿no? Súper clásico. Mayormente estos hay en el al fondo de la selva, pues, ¿no? En plan los nativos. Ponen este techito así. Mira, así para. Es en la selva de Perú. Árboles. Mira, la selva es algo similar. También tienen gatos de monte, bueno, gatos de la selva, pedemonte. No apetece un tigrillo, parece este. Ese enchinche se lo come. ¿Hasta qué hora dormirá? Bueno, aquí sí no hay nada. Está durmiendo el gato. Bueno, sigamos. Pero miren, es gigantesco esto de acá. Masiva, es la masiva el tronco. Hay compita, ponte ahí para hacer una comparativa ahí de tu cuerpo con el troncazo. Me lo pone. Otra cosa. Vamos. Allá, por ejemplo, hay un parquecito que le dicen el Parque de la Lupuna. Parque de la Lupuna, ya. Donde en el medio del parque tiene un árbol así, pero más. ¿Has visto las películas de Jurassic Park, así, El Mundo Perdido, donde encuentran unos arbolotes así gigantotes? Igualito. Espectacular. Otro mundo, ¿no? Otro estamos en Timo Marino. Dale bien. Dale bien. Vamos a Timo Marino. 50.000 likes y estamos en Timo Marino, amigos. El velo de la novia. El velo de la novia. ¿Esto qué es? Necesito. Oso de anteojo. ¡Wow! ¿Dónde está la parte más limpia acá? Miren, están comiendo este. Le dan choclo, zanahoria, col creo que también le dan.
Mira, están comiendo camote. Camote creo que está comiendo, ¿no? Wow. Yo quiero ver al jaguar. Que te come el jaguar. How are you? Creo que había un cuartito donde se podía ver la cama del oso. Ajá. No, pero había otro cuartito donde era más este. Ah, acá es, ¿no? Acá duerme, tío. Su cama de clase. Ah. Pero bueno, como están en hora de la comida, están afuera. ¿Quieres tu aguaje? Aguaje, uff. El refresco de aguaje, el chupete de aguaje. Oh. Los que han comido ya sabrán cómo es. ¿Ah, sí? Riquísimo. Oye, este árbol, ¿qué será, no? Crece enorme esto de acá. ¿Bambú? No. Vale. No, sí creo. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué ponen los nombres ahí? Pita, unas palabras sabias, por favor, para esa persona. Fatal lo que hacen, de verdad. No pueden hacer, a lo grande es mi amigo. Mira, mono leoncito. Oh, si no me falla la información, este es de los monos más chiquititos que existen. Parece una rata. Es un muñequito. Es un juguetito, mira. Mono leoncito. Leoncito porque tienen como un mechoncito así en el cuello. Qué loco. Están durmiendo los perezosos. Levántense, perezosos. Todo el día pajateando. Sí, creo que duermen 20 horas, algo así, creo. Se despierta media hora y duermen. Sí. Me gusta esta zona así de. Puros árboles. Ah, puros árboles, vegetación. Hasta que tal vez una anaconda. Sí, entre Jason y no sé quién. Jason, a ver, a Jason, por favor. Gerson, por favor. Luis, ¿cómo? Gerson y Luis. Mono ardilla o fraile. Oye, recuerdo que mi vecina tenía esos monos, ¿no? Así chiquititos. Ah, en su arbolito de uva. Ahí se colgaba. Oh, bueno. Yo me acuerdo que ahí en la selva, cuando iba con mis abuelos, ya. Hay un mercado que se llama Bellavista. Y en esos tiempos vendían monos en rejas. Ya. Los vendía y la gente se lo llevaba como mascota para su casa. ¿Ah, sí? Ahora ya está prohibido, creo. Ah, el otorongo. Ah, ya está, mira. Ese es más grande que el otro, ¿no? Míralo. Sí. Esto lo ves en la noche. Ah, su... La miércoles, gigante. Mira su pata. Mira, qué animalote. Sus manos de Beto. Qué hermoso animal. Así es, humano. Eso debe pesar cuánto, sus. Peludazo, sí. Casi 100 kilos, ¿no? ¿Qué charro el Beto? 100 kilos debe pesar eso. Taqueo. Vamos a ver a la María, vamos a ver a la María. Un manazo que te. ¡Ah! Su zarpazo te desgarra todo. Te abre. Acá debe estar la María. ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira! ¡Hola! ¡Miércoles! ¡Ah, su madre! Oh, esas manchas, compadre, esas manchas, no seas mal. Es una anaconda, don. Fíjame, ¿no? Fácil de espalda. Ah, sí. Parece que es otro animal, ¿no? ¡Ah, su madre! ¡Qué bestia, don! Oh, esas manchas, no sé, ¿terror causa? Sí, ¿no? ¡Terror! Mira eso. Bonito su color, ¿eh? ¿Qué hay? El ronzoco. El ronzoco, ñaño. ¡A la mierda! Un caballo grandazo. Parece capibara. Pero ese lo comen, creo. Sí. Capibara. Sí, es este. Es la carne. Come hierba. Parece capibara. Ahí. Estos atacan en manada. Estos atacan en mancha. Así solo no andan. No le molesta. Entonces cuando atacan toda la familia. Entonces, mira, acá hay una lagunita. Ahorita vamos a ver. Mono aullador. Allá está, mira, arriba. Está meditando el monito. Hoy es su domingo, pues ya no trabajo hoy. ¿Por qué mono tocón? Ah, mira, está tocando. Mono tocón, dice. Si hay un mono, fuere. Ese niquito creo que los adiestran para robar. Peso de 3 a 10 kilos, ¿así? Mira,
te roba celulares. Ah, por eso le dan mono choro. Es un choro. ¿Que los adiestran para robar en la selva? Ah, mira, no sabía. Sus dueños, ¿no? Ah, mira, qué loco. Ah, mira, no sabía. Te abren la mochila y te quitan las cosas. Eso sí es un dato perturbador. Mira, acá. ¡Hola, cuñ! Ese es mucho lo creo. ¿También es monochoro? Hay un letrero para decir que... Mira. ¿Qué? Ah, este es de chorazo, ¿verdad, no? Me estás comiendo su hierbita, mira, su verdurita. Te venga a tus áreas. Su dejar mira, la GoPro. Le dan lechuga, arvejita, ¿qué más hay ahí? Zapallo, col creo que también hay. Mira, que dejar la está GoPro. Comiendo ahí. Aquí están las regiones donde habita, pues, ¿no? La Amazonas, San Martín, Libertad, Huánuco, Junín. La mierda, va extendido por toda la selva. Por toda la selva. Miren las tortugas charapita en fila. Ah, no, es que siempre les ponen un tronco para que se pongan así en esa posición, ¿no? En fila, pues. Tiene manchitas amarillas. ¿Ah? Y la charapa es negra. Y la charapa es negrita. Bueno, super, un montón de comida. Soriano. Estaba durmiendo rico y jateando rico. Con una colaza, ¿no? Una colaza te mata, compita. Vamos a otra ventana que nos haga ver más cerca. Qué malote, ¿no? Si ponen dos se matan, después se ponen uno, creo. Sí, pucha, si no se conocen se matan. Todos son territoriales. Tiene su lagunilla ya, su lagunita, ¿eh? Otra cosita, compadre, ¿eh? Yo le tengo miedo a los ríos así de agua oscura porque tú no sabes qué es lo que estás pisando. Hasta que tenga una anaconda ahí. Ah, tranquilo, compa, tranquilo. Lo quiero, el señor me estafó, el señor. Pagó su suco. Le metió un suco ahí al... Sí, me cobra $2. Hasta que se queje de su chicha negrita. Su chicha beterraga. Estamos acá nosotros mirando y acá está, acá se ha dormido, mira esto. Qué bestia, guau. Mira, se ha quedado. Mira su pata. Levanta, Leo. Mira su pata. Se quedó, ¿no? Su macho. Un guante, pero. ¿Cómo hace Leo? Y está durmiendo rico. Ya lo vio ya. A Leo le importará un comino que estemos acá nosotros. Está seco. Aunque no me gusta que le dé el sol directamente a la cara. Pero bueno, mira eso. Su pata de... Es un guante, ¿no? Una vez se la había visto. ¡Qué loco! Mira, nosotros estábamos allá. Estábamos allá nosotros. Ay, y mira, el león estaba durmiendo así. Acá estoy, ¿quién dice que no estoy? Estaba durmiendo así el león. ¡Qué loco! Mira su pata. Mami, hay una hembra. Allá está la hembrita. Oye, pero el león, qué loco, mira, ahí está moviendo este momento. Qué loco, ¿no? Pero teniendo espacio, allá se ha ido a dormir allá. Las leonas. Vamos a ver a los velociraptors. A los velociraptors. Fue el tiranosaurio Rex y Godzilla, dice. Wow. Leopardo. Ah, no, leopardo, perdón. Diferencia del jaguar, del jaguar. Este tiene puntitos en la piel, o sea, el jaguar tiene como unas rosetas y este tiene manchitas, como pequitas, puntitos. El jaguar tiene como unas manchotas, así parece anaconda. ¿Qué mete? Tiene pequitas, puntitos. Tacacho con cecina, con tapir. Tapir con cecina. No, tacacho con tapir. Porque la cecina de... La cecina es la carne, el tacacho es el plátano, ¿no? Uy, pues grandote, ¿ah? Gigante, hermano. A la mascota. Me parece que está a un lindo dragoncito. Me pareció haber visto un lindo el dragoncito. Mira, estos son los monos, creo que son. Ahí está, los monos Maquisapa. Los monos Maquisapa, les veo. Bueno, vimos los monos Maquisapa ahí en el parque de Huachipa, en el zoológico, y ahora también aquí en esta jaula, amigos, miren. Tiene su sombrita, tiene su sombrita, su techito ahí. Ah, que... Una colaza que tiene esos monos, qué bestia. Pero no, mira, la luna, hasta que no se ve nada la luna, compadre.
Paiche, parece eso. Yo me lo imagino ese bichito. Estás con hambre, tú, compita. Habla bien. Qué loco. ¿Qué? Fuente de los deseos. Mira, la gente tira su tarjeta. Bota tu. Del tren. Oh, yo voy a botar la cámara, entonces. Bota el tren. Mira, gente. Supongo yo de que esta es una fuente de los deseos, porque miren. Miren la cantidad de tarjetas que. De débito, de crédito. Botan moneditas, wow. Hay que botar de correo. Ah, no, es igual a ti. Voy a botar mi tarjeta de del Metropolitano, caballo. Para tener todo el año. Saldo gratis. Pasaje gratis. Este tigre blanco, amigos, miren. Pero están bien escondiditos. Chaquepiña. Se han ido ya a la sombrita. Bueno, teniendo ya sombra, se han ido ya en ese bordecito. Una lástima. Quería verlos, gente. Están allá los dos bien metidos en una esquina que es muy poco vista. Muy bueno. Oigan, y le han hecho como una cascada así bien chévere. En toda su fuente. Pucha. Qué rico, ¿ah? Tienen para que naden ahí. Bueno, conseguimos un pedacito acá de una vista, una buena vista, ¿eh? Ahí están los tigres, miren. Ah, ahí están. Chévere. Otra cochita, compita, hay una panorámica ahí. Otra cochita. Sajinito, no sé cómo se llama esto, sajino. Cerrito, una especie de cerrito salvaje. Y comen choclito, zanahoria, maíz. Mal dan choclito, le. Es que se me echa con los pajaritos porque le quitan su comida. Buitre real. Buitre real, mira esto. Madre, qué bestia. Bonitos colores, ¿no? Los ojitos bonitos. Blanquitos, ¿no? Toro farinosa. Ya, compita, al hablar al loro ahí. Hola. Hola. No habla, ¿no? Son los loros más silenciosos que he visto, ¿eh? Loro caramaría. Una galleta. ¡Aurora! Dos galletas y vamos. ¡Ah! ¡Tres! Loro caramaría, loro de espalda roja. ¡Hala! Cantidad de loros. Loro plumita. Plumita negra. Dorada, loro cola negra. Ay, le ponen así, ¿no? Dependiendo cada la mancha azul, que tenga. Cabeza negra, cabeza verde. Cabeza azul, cabeza negra, cabeza verde. Loro, cabeza marrón. También. Miren, seguimos viendo las tarjetas de crédito y botadas. Tienes que botar tu Metropolitano. Ya, diablo. Yo voy a botar mi tarjeta de tren ahí. Para que se recargue saldo. Mira, si han botado una tarjeta del tren, ahí hay una tarjeta verde. Acá está la anaconda. Acá está la anaconda, ñaño. Oye, mira, pero esta parte de acá está más más gordita. Creo que ha comido. Esta es la parte más gordita. Creo que se va a levantar la anaconda. Bravo. Otra cocheta, mira, está que tremendo. Estos son hay unos guacamayos que son amarillos con celeste y negritos, ya son mis favoritas. Espectaculares, pero también son hermosos los rojitos. Esto de acá, mira, amarillo con celeste. Está que hermoso guacamayos son. Guacamayo azul y amarillo. O sea, me doy cuenta que los loros les ponen simplemente por el color de su guacamayo rojo, guacamayo azul, amarillo, guacamayo, etc. Amarillo también. Estos son hermosos, no sé por qué me gusta tanto su colorcito. Uy, mira la ría, hasta que se coma la. El alimento de. ¡Ay, ría, qué haces! Hasta que el loro ahí. Recuerdo que uno de estos cuartitos había el gallito de las rocas. Vamos a ver si hay. Sí. Qué hermosísimo. Ya está, mira el gallito de las rocas. Y a ver, está en preocupación menor ahora, ¿no? ¿Te acuerdas que está en peligro de extinción? En el siglo XXIII. Ahí está el gallito de las rocas, mira su plumaje. De color anaranjado, fosforescente y negro intenso. O sea, es espectacular ese animalito. Parece de mentira, parece de juguete.
Miren, esto es un como un indicador del grado de vulnerabilidad del gallito de las rocas. Yo recuerdo que estaba en peligro de extinción, pero ahora está en grado de preocupación menor. O sea, quiere decir que está muy bien, o sea, ¿no? Se ha reproducido bastante, hay bastante. Me alegra que el gallito o el ave nacional esté a salvo. Bueno, salimos. Seguimos con el pozo de los deseos, ¿no? Seguimos con el pozo de los deseos, pita, echa tu moneda ahí, 10 céntimos ahí. Tienes que cobrar tu máster. Hasta que solo acepta de tarjetas con saldo, ¿no? Por ahí veo hasta de mi farma. Ahí dice ¿no? arrojar tarjetas con tu clave. Si no, no, no. Tienes que escribir la clave. Porque he visto una tarjeta de mi farma ahí. ¡Wow! Mire el avestruz, compadre. ¡Wow! Puta, acá cuántos filetes saldría para un plato. Tranquilo, no está chale, mire sus patazas, mire esas uñas. Una uñaza que tiene. Pero qué bestia, ¿no? Estos animales tan gigantes que hay, ¿no? Mira, acá hay otro. Creo que esta es una hembra. Sí, y tiene su zona de, ¿cómo se llama? De sombrita. Mira. Mira, qué linda. Abre su piquito. Unas patazas, compadre. Mira esas patas, son más grandes que del león Sumbra, ¿no? Parece, ¿eh? Mira, acá la gente descansando, rico y todo. Aprovechando en almorzar. Afuera del banquete, afuera del camarote. Recoge. Gente, Luis acaba de comprar este un vasito. Pero mire, ese es el vasito que le han vendido a 5 soles la cremola. De que nos parece poco a nosotros, pero bueno, solo para que lo sepan. Un letrerito que dice ya casi llegas. Para ver el primer rinoceronte indio del Perú. Bueno, siguiendo con la jirafa, una vez leí que su corazón pesaba como 5 kilos, porque para transportar la sangre de su, ¿no?, desde su corazón hasta su cabeza, pues necesitas una fuerza enorme, una fuerza increíble. Mira eso. Qué bestia, qué altazo. No quiero dejar pasar la cebrita. Mira, acá está la cebrita. Qué linda la cebrita, ¿eh? Increíble. Va a comer, mira. Pasado, ñaño. Mira, va a comer ahí. Mira, le ponen en lo más alto para que le sea más cómodo comer. La jirafa, ¿no? Altazo, ¿no? Por lo menos un piso, ¿será? ¿Qué? Más, ¿no? Hasta 2, hasta 3, ¿no? Cada vez más cerca, estamos, la municipalidad ha puesto un montón de cartelitos ahí para indicar en dónde está el primer rinoceronte, amigos. La verdad que estoy emocionado, lo hemos visto por noticias, lo hemos visto por varios reportajes. Se ha vuelto famoso, Valentina, mi hijo, famosa. Bueno, mientras durante el trayecto podemos aprovechar en ver el Buffalo Bill. El cachito. Búfalo de agua, mira. Están comiendo ahí su heno. Solo 20 kilómetros. Bueno, falta poco. Ay, compita, relátanos, por favor, relátanos. Está en Alemania, Brasil y acá también. A ver. Y en Nicaragua. Ah, estuvo en Bélgica. ¿También? Bélgica, Brasil y Perú. No, Bélgica, Perú, puta, no, weón. Consume entre 150 y 200 kilos de alimentos, alimento de flores, pastos, frutas, ramas. Tiene 3 años de edad y llegó el 6 de noviembre de 2023. Peso de... ¡Ah, su madre! 1800 kilos. ¿Tanto? O sea, a los 3 años está midiendo 1,70 m el rinoceronte y a los 7 años 2 metros. ¡Wow! Es increíble esto. No, o sea... Bueno, ¿dónde está? ¡Ah! Su... Ahí está, ¿no? ¡Wow! Ahí está. Valentina. Ahí está. Oye, pero no me imaginé que era tan grande. Oye, o sea, que es gigantesco. Yo pensé que iba a ser de este tamañito, mira. Yo pensé que iba a ser de este tamañito, así chiquito. O sea, pero es enorme, ¿no? Gigantesco. Me pareció ver un enchufe atrás, ¿no? Pero, o sea, está bien aislada, ojo, gente. Miren, tiene dos cercos. Uno y la otra, ya, mire, es enorme, compadre. Parece de mentir ese animal. ¿Eh?
Puta, que es más grande que una vaca aún. Y eso que tiene solo, ¿cuántos años decía? 3 años, ¿no? Edita, mira, ahí viene Valentina. Oigan, de verdad que yo pensé de que iba a ser un animalito pequeño. O sea, no tan chiquito, pero pequeño, ¿no? Este es gigantesco. Es un caballo. Más grande que un caballo. Luis dice que es un robot. Es que de verdad parece de mentira. Parece de mentira esto. Parece que tiene un escudo. Viene sus capas sobre todo parecen de mentira aún. Dice, han puesto un sello, creo. Oye, Made in China dice. Made in China. Tranquilidad, está pastando. Ahí dice que, mira, actualmente hay 2000 individuos, dice. Están en peligro de extinción. Ajá. O sea, tampoco no le no sé. Dice que llegó el 20, bueno, el 6 de noviembre del 2023. Pero entiendo que no lo exhibían porque, no sé, para que no lo estresen, como era muy chiquita también, pero no. Chiquito. Mira, ahí está Valentina. Ha venido a posarte en la cámara. Está venido cerca Muy Vlogs ahí. Frente a Muy Vlogs ha venido. Posa para la cámara. Está por ahí, pero la roca no sé por qué. Mira lo que tiene. Ah, por si tumba los palitos. Capas, ¿no? Sí, sus capas son extraordinarias, compadre. Está aquí esa vaina será del sol, ¿no? Los pliegues. Para que no le... la nuca, pues, compite la nuca. La nuca de Valentina. Está un dinosaurio, parece. Firme, ¿eh? Parece como si fueran las capas de un dinosaurio. No es un androide, esto parece que tiene un robot. Qué loco. Ya se va, ya no tiene mucho. El blote, sino no te le enchufe. Dale ahí en su link, en la descripción del video, amigos, vayan a seguirlo. Sube harto contenido, buena música. Así que ya lo saben, gente. Puro Spotify, ¿no? Ahora estamos en la zona de dromedarios. Dromedarios Abr. Shawarma. Shawarma, los dromedarios Shawarma. El lejito para no amontonar, no sé. Ahí tiene la nuca, pues compítame la nuca. La joroba. Este es camello, porque el camello tiene doble joroba. El dromedario tiene una sola joroba, ¿no? Claro. Bueno, gente, ahora vamos a entrar al Jardín Botánico del Parque de las Leyendas. Miren esto. Esta es una zona cerca ya a la salida y a un lado donde están los pingüinos, donde pueden encontrar plantas de todo el mundo, amigos. Plantas de todo el mundo. Abetos, helechos. Mira, este es el helecho. Compita, mira, ¿te acuerdas que dijiste en la selva de San Juan y Gancho? El helecho, mira, estos son helechos. ¿Cuál será ese? Mira, dice, se distribuye en el hemisferio norte, América Central, Japón, China, Indonesia, ¿ya ves? ¿Y cuál será? Estos árboles, estos pinos aquí. Grande, ¿no? Ah, estos pinos. Pinas, este de acá también. Este ha crecido deforme. Eclosionar. ¿Sabías que los huevos de los dinosaurios tardaban 6 meses en eclosionar? Ello pudo ser la causa de la extinción de los dinosaurios. A ver. A ver. Para mandar a la reportera. ¿Ya te sientes como en Suecia ya? Tequila de Star. A ver, pon Tequila de Star ahí para que te sientas en Suecia ya. Esta cochita. Ay, mira, da bastante sombra este árbol. Estos árboles no encuentras en la selva. No, estos no. Este es de bosque, no es selva. O sea, este es de bosque. De neblina, sí. Este árbol me pareció ver por allá. Pues mira, flores. Parecía estos árboles allá. ¿Dices? No, fíjame. Me fui con bicicleta. Ya. Por ahí me pareció ver estos árboles. Otra cosita, gente. Miren esto. Una belleza de los árboles de pinos. Mira, gente. Están haciendo una degustación acá de una feria gastronómica. Platos de 16, 20 soles, amigos. Ahí Luis está probando ahí, amigos. Bueno, también ofrecen paseos en trencito, ¿ah?
Bueno, gente, finalmente, último lugar, llegamos a la zona de los pingüinos. Luis ha traído toda su carpa ahí en la mochila y le pesa 2 toneladas. Está muerto. Bueno, aquí, que yo recuerde, habían pingüinos. ¿Qué ha pasado? Bueno, seguro deben estar en el... Deben estar en break. A ver, vamos allá. Vamos a ver. Ah, aquí está la foca. Mira la foquita, compadre, mira eso. Lobo de mar. Ah. Ahí viene el otro. Bien, al parecer los pingüinos los han trasladado de esta zona hacia allá. No, acá están, Luis. Wow. Acá están los pingüinos. Mira. A la miércoles. Wow. Mira, abajo tienen cangrejo. Sí. Mira, entra para chaparlo ahí. Anda, qué lejón. Pingüinos de fútbol, mira. Miren. Pero la piel es hecho como un pellejito, así no veo que sea pluma. Tiempo de vida 15 a 20 años, gente. Y el peso aproximadamente de 4 kilos y medio a 5 kilos. Gente, miren. Peces de mar. Justamente para asemejar el fondo marino, es que no, tampoco se puede tomar flash. Pero ahí está, mire, están los pescaditos. Qué chévere que hayan hecho esto, no había visto esta área en la vez anterior que he venido. ¡Hala! Mire esto, con rayitas, miren. ¡Wow! Qué loco. Mire esto, wow. Hasta que la gente espectacular, ¿eh? Y prohíben alimentar a los pescados aquí, pero miren, acá están las redes para que no puedan meter la mano. Bueno, últimas tomas, amigos, últimas tomas, nos vamos. ¿Dónde está Luis? Ahí está Luis. Nos fuimos, compita. Oye, las carachamas, ¿no has visto? La piraña, carachama, paiche. Uy, mira, es la carachama. Mira la carachama. Oye, pero no nada, ¿no? Al comparación de los otros pescados, son estáticos las carachamas. Miren, los flamencos. Son palitos, ¿no? Palito, la patita. Y mira, todas tienen una numeración. En las patitas, mira, vamos a hacer un zoom ahí. No todas, porque los chiquitos, más chiquitos. Ahí vemos una que dice 2. Bueno, casi todas entonces tienen una numeración. Bueno, gente, estamos ya cerca de la salida, amigos, culminando el vlog. Luis quiere dar algunas recomendaciones. ¿Cuáles son tus recomendaciones, Luis? Las recomendaciones, amigos, son traer 2 botellas de agua. Agua, muy bien. De verdad, el agua es sumamente necesario porque está muy caro las cosas. Tren su agüita, su refresco, depende preparado. ¿Dónde estaba la botella de gaseosa de agua? Tu gaseosita grande, ¿no? Allá afuera, acá está muy caro también. No, ¿acá cuánto costaba? Acá la botella grande se está costando 14 soles. La de litro y medio. Una gaseosa de litro y medio estaba 14 soles. Y una botella Concordia. ¿Y una botella de agua cuánto estaba la de personal? La personal, ¿4 soles? 4 soles. 4 soles la botella de agua. Bueno, así que lo saben, amigos, también les recomendaré, traigan sombrero, pueden entrar con paraguas, con tu sombrillita, sombrero, pueden entrar con comida, bloqueador es importante también, y agua, ¿no? Como dice Luis, bastante agua, amigos. Bueno, estaremos nosotros comiendo en la parte posterior, amigos. Mira, ya salimos. Ah, la salida recorremos desde por allá. Bueno, gente, así va terminando el video. Muchas gracias por acompañarnos, amigos. Espero que hayan disfrutado el video tanto como nosotros. Si es así, regálanos un like, amigos, que nos motiva a seguir subiendo más contenido, amigos.
No se olviden de suscribirse al canal. Recuerden que estamos subiendo videos cada domingo, amigos. Chau, chau. Saludos.